A ver, lo que te he dicho. Hay una página que te hace lo mismo de la Junta de Andalucía que te meten en, en Junta Andalucía, educación permanente, material y lo tienes todo, 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 todo. Solo te tienes que meter en Matemáticas y estudiando. Entonces ellos mismos te ponen ejemplos de los ejercicios que te pueden caer, ¿vale? Entonces vamos a hacer un poquito inteligente y vamos a hacer los ejercicios resueltos que vienen aquí, que te va a caer una cosa muy parecida en el examen. Muy parecida. ¿Vale? Aquí te viene el enunciado y aquí te viene la solución. No la vamos a mirar, obviamente. Vamos a hacerlo. Dice, una empresa, tras realizar el balance anual y observar que ha obtenido importantes beneficios, decide seguir a sus 32 empleados con un ordenador portátil para cada uno. Dice, este regalo lo ha supuesto a la empresa un coste total de 22.040 euros. La empresa ha elegido un modelo valorado en 835 euros para los jefes de equipo y un modelo de 640 euros para los operarios. ¿Cuántos jefes de equipo y cuántos operarios hay? Entonces, aunque esto se pudiera pensar de hacerlo con un sistema, se puede hacer con una simple ecuación, con una sola. ¿vale? ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuántos jefes de equipo hay en la empresa? ¿Vale? X es número de jefes de equipo. Aquí bien, ¿no? Ahora, si dice que hay, tiene 32 empleados, ¿los operarios cuántos serán? Si hay X jefes de equipo, ¿cuántos operarios habrá? Si hay 32, ahí está, 32 menos X. Y ahora hay que hacer la ecuación para calcular la X. Claro, a mí me dan lo que vale cada ordenador, entonces yo puedo decir, vamos a ver. Si, han, si hay X jefes de equipo y cada ordenador cuesta 835 euros, 835X, que es lo que cuestan los ordenadores de los jefes de equipo, más 640, que es lo que cuestan los de los operarios, por 32 menos X, tiene que ser igual al dinero que se gastan, que son 22.040 euros. Y ya está, es muy fácil.

Es muy importante poner el resultado. Resultado. Hay 8 jefes y 32 menos 8, 24 eh, operarios. Fácil, ¿no? Vamos a unos cuantos.